Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergimos en un tema realmente fascinante, los pueblos fantasma de España. Un viaje en el tiempo para explorar algunos de los lugares abandonados más intrigantes de este hermoso país. Imagínate caminando por un pueblo donde los únicos sonidos son el viento susurrando entre los árboles y tus propios pasos resonando en las paredes. Esa es la inquietante realidad de muchos pueblos abandonados en España, cada uno con secretos de una vida pasada e historias de por qué fueron dejados atrás. Descubramos juntos algunas de estas joyas olvidadas. Primero tenemos el pueblo de Ochate, en la provincia de Burgos. Conocido como el pueblo de las tres mentiras, se dice que nunca tuvo una iglesia, un castillo, ni siquiera un solo ocre. Sin embargo, el misterio se profundiza con leyendas de actividades paranormales y desapariciones inexplicables. ¿Qué sucedió realmente en Ochate? A continuación, viajemos a la inquietantemente bella Belchite en Zaragoza. Los restos de esta ciudad sirven como un duro recordatorio de la Guerra Civil Española, con ruinas que literalmente se detuvieron en el tiempo desde 1937. Caminar por Belchite es como entrar en un libro de historia viviente. Cada escombro susurra historias de las batallas pasadas y la resistencia de su gente. Moviéndonos hacia el sur, encontramos las minas desiertas de Rodalquilar en Almería. Una vez llena de fiebre del oro en el siglo XX, ahora está abandonada, sus pozos y edificios lentamente reclamados por la naturaleza. El encanto del oro perdido y la tranquilidad fantasmal hacen de Rodalquilar un imán para aventureros y aficionados a la historia por igual. En los exuberantes reinos de Galicia se encuentra el pueblo de Abarca. Abandonado tras una serie de desgracias y declive económico, Abarca es un símbolo conmovedor de los cambios de rumbo en la vida rural española. Sus caminos cubiertos de maleza y casas en ruinas son un lienzo que pinta un cuadro de la vida pausada inesperadamente. Por último, visitamos la inquietante ciudad de Granadilla en Cáceres. Rodeada por las aguas del embalse de Gabriel y Galán, esta ciudad amurallada fue evacuada en la década de 1960 y desde entonces se ha convertido en un museo al aire libre. Es una experiencia surrealista pasear por una ciudad completamente conservada, pero completamente desprovista de vida. Cada uno de estos pueblos fantasma cuenta una historia única, no solo de abandono, sino también de las fuerzas históricas, culturales y ambientales que dan forma a los asentamientos humanos. Estos lugares, congelados en el tiempo, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de nuestra propia existencia y los legados que dejamos atrás. Gracias por acompañarme en este viaje inquietante pero esclarecedor a través de los pueblos fantasma de España. No olvides darle a me gusta, suscribirte y tocar la campanita de notificación para más aventuras en los rincones olvidados de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video.